juro que no callaré donde y cuando haya seres humanos que tengan que soportar el sufrimiento y la humillación. Siempre debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca al oprimido. El silencio alienta al verdugo, nunca a la víctima. Hay ocasiones en que es preciso intervenir, cuando hay vidas humanas en peligro, cuando la dignidad humana corre un riesgo, fronteras y sensibilidades nacionales se tornan irrelevantes. Donde quiera que hombres o mujeres sean perseguidos por su raza, religión o ideas políticas, ese lugar, en ese preciso momento, debe ser el centro del universo. Hay millones de personas en el mundo a las que se les niega un derecho fundamental: vivir allí donde han nacido, donde tienen sus hogares, su familia, sus raíces. La violencia, la persecución por razón de su raza, religión u opción política, son las principales causas que motivan esta tragedia de tantos hermanos nuestros, obligados a llevar una existencia clandestina o a temer siempre un nuevo ataque sorpresivo. Asianinca de las riberas del río N, en la Amazonía peruana, se ha visto obligada a buscar refugio fuera de su hábitat, acosada y diezmada por la más execrable violencia. Es pródiga en paralelismos. Una gran tragedia puede ser borrada mañana por un desastre de más actualidad. Uno se siente fácilmente tentado a calibrar los desastres, los que son más y los que son menos. Pero esta medida es muy fría y deja convertidos en elementos estadísticos a hombres, mujeres y niños que recorren el mundo vestidos de fantasmas. Esta es una historia nueva, otro cantar, pero la orquesta ejecuta un aire idéntico. Totalitarismo, hambre y guerra son tres jinetes que cabalgan de nuevo.
entre las fértiles hondonadas del río N, y por tiempo inmemorial viven los Asianinca. Su territorio ha sido codiciado por colonos atraídos por el mito del emporio de la selva, la fertilidad de la tierra y la ambición de la riqueza que, como una nueva maldición, proporcionan los sembríos clandestinos de la coca y el narcotráfico. Poco a poco, y año tras año, se han ido multiplicando las incursiones de la colonización sobre las tierras vírgenes heredadas por los Asianinca de sus antepasados. Tierras que habían sido recuperadas desde principios de este siglo, pasada la fiebre del caucho, en la que los nativos sufrieron el holocausto a manos de una civilización industrial que incentivó el consumo. Para disuadir a los nativos y obligarles a abandonar su territorio, se han usado los métodos más expeditivos: el terror y la violencia. Al poder incalculable del narcotráfico, infiltrado con los colonos, apareció un nuevo aliado: la ideología subversiva, que encontró su lugar estratégico más apropiado, iniciando una guerra fratricida, intensificando las presiones sobre los Asianinca. Ahora el dilema es unirse o morir. Las matanzas en las comunidades Asianinca, la eliminación de sus dirigentes y profesores que no aceptan la violencia, alcanza también a mujeres y niños. La DEA, Departamento Antidrogas, hostiliza el aparato terrorista a base de helicópteros. Pero las comunidades Asianinca, obligatoriamente, unirse o morir, van siendo incorporadas a la subversión. Muchas familias decidieron huir con sus supervivientes lejos de la barbarie, internándose en la agreste selva de las laderas del río N, dejando atrás sus casas, enseres y cultivos. Su situación se hizo precaria. Constantemente sus refugios son atacados y diezmados. Solamente les queda una solución: ascender a los cerros por las quebradas. Días y noches de sobresalto, alimentándose con frutos, raíces y gusanos. Cada vez que son localizados, no les queda otra alternativa que seguir ascendiendo cada vez más arriba, hasta los 2.400 metros de altura. Sobre una pequeña loma, desde donde se dominan todos los accesos, 500